Pero sus mozas. La enfermería no quiso olvidarse de su patrón, San Juan de Dios, y le rindió homenaje celebrando un año más el Día de la Profesión. Es un día importante porque se fa el reconocimiento a los profesionales de la enfermería por el trabajo, por el sacrificio, por la labor, por los insabores, por los buenos sabores. Es decir, es un día bueno para nosotros y que además yo creo que todas las profesiones deberían de fero. Las enfermeras que cumplían 25 años de colegiación recibieron un reconocimiento por parte del Colegio de Enfermería de Castellón. Y uno de los momentos más esperados fue el homenaje a las profesionales recién jubiladas. Día para refrescar aquellos años de inicio y valorar un trabajo que les cuesta abandonar. En el año 70 no había enfermería en los hospitales, nuestras promociones fueron las que llenaron los hospitales en aquella época. No nos daban ni vacaciones porque no había en verano para sustituir a la gente. Tarde también de despedidas ya anunciadas, el adiós de la vicepresidenta del Colegio de Castellón, Pilar Pérez, y el de Pilar Alayeto, la hasta ahora presidenta de la Asociación de Jubilados San Juan de Dios. No nace, yo creo que siendo enfermera, y se muere siendo enfermera. Yo por lo menos así lo siento. Me he sentido muy feliz en esta profesión, me ha dado muchas satisfacciones. Si volviera a nacer, volvería a hacer exactamente lo mismo. Una jornada festiva que no se quiso desaprovechar para lanzar un mensaje reivindicativo desde el Colegio de Enfermería de la Comunidad Valenciana. En este momento tenemos un índice de interinidad que sobrepasa el 30% y necesitamos cuanto antes una estabilidad en el empleo y una conciliación laboral fuerte. Por lo tanto, habría que animar a la Consellería a que en breve plazo pudiéramos llegar a más de 1.000 plazas. Durante el acto, el Centro de Transfusiones de Castellón recibió la gran insignia de oro por su labor. Se recibe con mucho entusiasmo, mucha alegría, y esto pues nos anima a que cada día pues hagamos muy bien nuestro trabajo. Y el lado más solidario vino de la mano de la ONG Yucan Yolé, que percibió la donación de 750 euros para ayudar a convertir en enfermera a una joven keniata. Nos ayuden en la organización de la ONG en el tema de hacer asistencia como enfermeras, sino que fan labor de triaje, fan labor de ayuda a mejorar a la dentista cuando el dentista, fan también labor de en farmacia. Para mí la enfermera es como un compañero mes de trabajo. Como un mes de mes. Jornada festiva que, un año más, recordó el trabajo y esfuerzo diario de las enfermeras y enfermeros de la Comunidad Valenciana.